Las puertas nunca se cierran, solo se abren. ¿Cuándo fue la última vez que una puerta, una oportunidad se cerró? Ahora, más importante aún, ¿cuándo se abrió una puerta? En tu vida se abren y cierran puertas todo el tiempo. Y te aseguro que es más lo que se abre, las que se abren, que las que se cierran, solo que te sueles enfocar en lo negativo. Hola, ¿cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al podcast Yo Soy Imparable. Mi nombre es Andrés J. Gómez y mi misión de vida y lo que busco a través de este espacio es acompañarte, motivarte y proveer ideas para que persigas tus sueños, misión de vida y crees así la vida de tus sueños. Aquí comparto lo que me ha funcionado, lo que no, y te invito a suscribirte en tu plataforma de podcast favorita, así como a compartirlo con familiares, amigos y conocidos. Estás escuchando la versión gratuita con pauta. Te invito a suscribirte a la versión sin pauta y a la versión extendida. Y puedes iniciar ya tu prueba gratuita en www.patreon.com/AndrésJGómez. En las notas del episodio encuentras el enlace. Este episodio es traído por mi ebook y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com. También está disponible en Amazon.com para Kindle y en las principales tiendas de audiolibros, incluyendo Audible.com, Apple iTunes y Google Play. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving. At Ashley, you'll find colorful furniture that brings your home to life. Ashley makes it easier than ever to express your personal style with an array of looks in fun trending hues to choose from earth tones to vibrant colors to calming blues and greens. Ashley has pieces for every room in the house in the season's most sought-after shades. A more colorful life starts at Ashley. Shop in-store, online today. Ashley, for the love of home. Cuando mi primer gran emprendimiento, mi primera gran empresa quebró, fue un golpe durísimo. Mientras me levantaba y me reinventaba, busqué activamente varias oportunidades, incluyendo un trabajo con una de las consultoras más grandes a nivel mundial. Durante el proceso de selección, que es bastante estricto, es bastante largo, iba bastante bien. Y en el último paso, en el último momento, sentí que me pusieron una piedrita en el camino, hasta que me hicieron trampa. Y era como si se hubieran estado cerrando una puerta tras otra, desde esa quiebra hasta este tema con la consultora. Y en ese momento, ¿qué duro fue? O más bien, en ese momento lo interpreté de esa manera. Finalmente, acabé trabajando para un banco que era algo muy lejano a lo que había estado pensando, a lo que yo deseaba. Sin embargo, hoy entiendo que todas esas puertas que se cerraron y esa aparente puerta pequeña del banco que se abrió, todas fueron una bendición, porque fue gracias a que no trabajé con esa consultora, a que se quebró mi empresa, ya que trabajé con ese banco, que inicié una serie de cambios paulatinos en mi ruta que hoy me tienen aquí. Y se iniciaron sin saber que eso iba a suceder. Te pregunto, ¿te ha sucedido algo similar? Vivimos en un mundo, llamémoslo, fatalista. Y esa es la realidad con la que viven, conviven casi todas las personas. Y esto hace parte de una lección colectiva. Vemos noticias, no entendemos, entre otros, el para qué de los obstáculos en nuestras vidas y nos convencemos aún más y más de esta realidad fatalista. Para quienes viven en un mundo así, se enfocan naturalmente, principalmente en lo negativo. Cuando ellos y ellas se centran en ver las puertas que se cierran, los vasos medio vacíos, los problemas, los dramas, los obstáculos y más. Ahora, esta no es la realidad. Esta es una realidad que nos hemos inventado, repito, de manera colectiva y que la mayoría de las personas nos hemos convencido que esa es nuestra realidad, que así tenemos que vivir.
Porque por más problemas entre comillas que existan, guerras, violencia, y más de las cuales sabemos y de las cuales no podemos ser ajenos a su existencia, tenemos la facultad de cambiar la visión del mundo y la forma como lo interpretamos. Entendiendo que al final del día todo es perfecto, así no sepamos su porqué ni su para qué, incluyendo esta visión fatalista, las guerras, la violencia y demás, puedes darle un vuelco a tu realidad. Es un tema más que todo de percepción mental, y si quisieras, en un segundo así, lo puedes transformar. Sé que en la práctica para casi todas las personas esto va a ser mucho más complejo. Es un proceso de ir y venir de momentos buenos y de otros negativos. Lo importante es que la mayor parte del tiempo pienses y te enfoques en lo que deseas, en las oportunidades y en la creación de tu mundo increíble. Tu realidad va a empezar a cambiar si lo haces, y lo seguirá siendo siempre y cuando tú lo permitas. Empieza a cambiar esa visión, esa forma como interpretas al mundo y su realidad. De modo que si una puerta se cierra, no es así. Es un mensaje, un pequeño empujón que te está dando la vida para que te lances y que cambies la ruta por la cual te va a llevar directamente a tus sueños. Recuerda que en www.patreon.com/AndresJGómez puedes suscribirte a la versión sin anuncios comerciales, así como a la versión extendida de este y todos los episodios del podcast Yo Soy Imparable. Inicia hoy tu prueba gratuita ingresando a www.patreon.com/AndresJGómez. En las notas del episodio encuentras el enlace. En esta corta pausa te quiero invitar nuevamente a descargar mi ebook y audiolibro Yo Soy Imparable. Conoce más ingresando a www.yosoyimparable.com. Si posees un Kindle, puedes adquirirlo también en amazon.com. Y si prefieres la versión en audio, está en la página web que ya mencioné y en las principales tiendas, incluyendo la de audible.com, Apple iTunes, Google Play, Vic, Kobo y Barnes & Noble. This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today with wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving. At Ashley, you'll find colorful furniture that brings your home to life. Ashley makes it easier than ever to express your personal style with an array of looks in fun, trending hues to choose from earth tones to vibrant colors to calming blues and greens. Ashley has pieces for every room in the house in the season's most sought-after shades. A more colorful life starts at Ashley. Shop in-store or online today. Ashley, for the love of home. Retomo e inicio esta segunda parte del podcast con un ejemplo común. En este ejemplo común, por ejemplo, imaginémonos que estás pidiendo algo a nivel profesional, algo que a muchas personas nos ha pasado y va a seguir pasando por el resto de la humanidad. Tiene que ver quizás con tu trabajo, con el dinero que recibes, con tu libertad financiera o similar. Pensemos, supongamos que trabajas como un empleado, como una empleada en una gran empresa. En un lugar que sí te está dando el sustento económico para pagar tus gastos, los de tu familia, lo básico, y pensemos que un poquito más, te trae paz, por lo menos a nivel financiero. Pero en el fondo sabes que no es tu trabajo ideal, ni mucho menos el misional. Y tampoco encajas del todo con las directrices y la visión que tiene esa organización. No te llama la atención ni lo que hacen ni cómo lo hacen. Con total sinceridad, sabes que estás en el lugar equivocado, pero no renuncias porque sabes que no va a ser tan fácil conseguir otro trabajo, porque te da miedo perder ese sustento económico, por el que dirán, entre muchas otras razones. Dado que esto lo sabe tu corazón, lo sabe tu alma, y que seguir ahí trabajando con ellos probablemente de manera automática, inconsciente, te está alejando de tu sueño. Y en algún nivel sabes que más temprano que tarde se te va a cerrar esa puerta de ese trabajo. O tú la vas a cerrar o alguien te la va a cerrar para que se abran otras puertas mucho más relacionadas a tu sueño. Entre otros, puede que te hagan la situación laboral tan desesperante, insoportable, que la única decisión que puedes decir es, debo renunciar. Y si aún así
no escuchas el llamado, no renuncias, no arrastras tus sueños, lo sigues ignorando, algo va a pasar que te hará salir de ahí. En el mejor de los casos, va a llegar una propuesta de trabajo que podrás tomar, en la que todo se va a alinear y saldrás de esa empresa de la mejor forma posible. Pero lo más probable, debido, llamémoslo, a tu terquedad, es que te van a forzar a salir. Te despedirán o simplemente no te van a renovar el contrato. Esto suena fuerte, es una situación dura, pero te lo digo, es la vida apoyándote. Necesitas ese sacudón, llamémoslo que sea, ese trauma, para que despiertes y reconozcas quién eres, tu amor propio, que eres merecedor, merecedora, y que no te puedes ir conformando con las migajas que otros te ofrecen, en este caso, a través de este trabajo. Cuando llegue eso, pasa el duelo, llora, grita, maldice. Pero esto llegó por y para ti, así que agradécelo. Y ahora, reconociéndote, busca la puerta gigante que ya está abierta y te está esperando, pues ya no te conformas con las migajas. Y esto sucede en cualquier otro elemento de tu vida, no solo lo laboral, en la educación, a nivel de familia, de pareja, de viajes y demás. Las puertas no se cierran, solo son el camino que te llevan a las puertas que te corresponden y donde están las grandes oportunidades. Para finalizar, recuerda que puedes elegir lo mejor. Hoy decido que será un día increíble. Y recuerda, repítelo todos los días, 3 veces frente al espejo, con fe, confianza y convicción, sabiendo que es cierto. Yo soy imparable. Conoce más acerca de esta temática ingresando a www.yosoyimparable.com. Igualmente, no olvides suscribirte a mi lista de correo electrónico para informarte acerca de nuevos episodios. El enlace lo encuentras en las notas del episodio. Y por favor, comparte esta información con otras personas, invitándolos a consultar el podcast gratuito que está disponible en las principales plataformas, incluyendo a Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music, Deezer y TuneIn Radio. ¿Tienes alguna pregunta o tema que desees que aborde a futuro en este podcast? Me puedes escribir y enviar tus preguntas al correo hola@andresjgomez.com. También lo puedes enviar en formato de audio y podrás aparecer en un episodio futuro. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Publico uno nuevo de lunes a viernes y los sábados una increíble entrevista. Nos escuchamos pronto. ¿Ya descargaste mi ebook y audiolibro Yo Soy Imparable? Si no es así, por favor ingresa ya a www.yosoyimparable.com para conocer más. At Ashley, you'll find colorful furniture that brings your home to life. Ashley makes it easier than ever to express your personal style with an array of looks in fun trending hues to choose from earth tones to vibrant colors to calming blues and greens. Ashley has pieces for every room in the house in the season's most sought-after shades. A more colorful life starts at Ashley. Shop in-store, online today. Ashley, for the love of home.